Hi everyone, good evening. Good evening, teacher. Hi, how are you? Hi, teacher. Hi, good evening, teacher. Good evening. Hi, good evening, teacher. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Great, and you? I'm fine, thanks. How was your day? It was very busy. Actually, I worked a lot. I was working with teachers today, so it was very difficult, but yeah, I think I'm every, ready. Every day is busy for you. Yeah, most of the days are difficult, but not Saturday and Sunday, you know, it's relaxing. Wow, that's cool. Yeah. This is your break. Yeah, that's my break. All right, so let's see. Are you ready, guys, for the last class? Are you ready for the last step? I hope you are. Okay, so vamos a hacer la última clase el día de ahora. Vamos a ver el último tema que nos hace falta por acá. Y luego les voy a explicar lo que vamos a hacer en el examen final, por si acaso usted no lo ha hecho. Recuerde que tiene hasta el día de mañana para realizarlo. Y pues espero que haya avanzado un poquito, ¿ok? Porque si va algo atrasadito, sí va a tener que dedicarle bastante tiempo, pero espero que haya podido avanzar, por lo que sé, algunos ya terminaron. Ahí me estuvieron pidiendo ayuda por medio de WhatsApp. Ahí les estuve ayudando y la mayoría me pedía ayuda en cuestiones del examen. Así que creo que van bastante bien. Y pues si ya terminó, felicidades. Nada más nos queda practicar. Si usted no lo ha terminado, pues ahora espero yo que pueda comprender las últimas partes que tenemos y también de que tenemos de la pregunta. ¿Ok? Así que vamos a iniciar. Let's begin. Good evening, everyone. Para los que se acaban de incorporar, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos haciendo el día de ayer. Y luego vamos a entrar al último tema. ¿Ok? So yesterday we practiced information questions. Okay, that was the topic. Information questions. Hicimos la última práctica en la que incluíamos preguntas de información. Acá tenemos algunos ejemplos de the information questions that we were practicing. Okay, estas son creo que una de las más comunes. Utilizamos questions with who. Aprendimos cómo hacer questions with who, with where, with what, with when, with how often, okay? Creo que esas son las que más se repiten en el simple present. Creo que es bastante importante que las recordemos, ya que en futuros módulos y en futuras clases las vamos a estar utilizando, okay? Las information questions aparecen no solamente en the present, sino que en cualquier tipo de tense. Así que va a ser muy importante que le pongamos atención y que lo sigamos practicando. All right. Para cada uno de esos tenses tenemos un auxiliar diferente. En este caso estamos utilizando do or does. Okay. Así que ahí vimos un poco sobre las information questions using the simple present. Luego miramos un poco de vocabulary en relación a abilities. Okay. Abilities. Entonces, acá teníamos unas cuantas abilities. Decíamos que en inglés lo ponemos en H, pero en español va con H. Y lo dividimos por categorías. Hablábamos de musical and artistic abilities, athletic abilities, technical or mechanical abilities, and also other type of abilities. Teníamos ejemplos como paint pictures, play the violin, sing English songs, play the guitar, dance, play the trumpet, draw faces, play the saxophone, fix a car, fix a motorcycle, design a web page, and design a computer system. Then we have ride a horse, surf, do gymnastics, run, cycling, play soccer, go canoeing, tell good jokes, play chess. Okay. Ahí quería hacer énfasis de la pronunciación. En este caso es chess,
Porque si decimos cheese, estamos diciendo queso. ¿Okay? Entonces, en este caso es play chess, que sería jugar ajedrez. Play chess, bake a cake, design clothing, write a book, and model. ¿Okay? Si se fijan, así como decía el día de ayer, cada uno de estos contiene un verbo, ya sea sing, play, fix, bake, design, surf, do, ok, todos ellos contienen un verbo. Ya vamos a ver por qué esta estructura es importante en este caso, que todas las abilities tienen un verbo, ok, así que eso es muy importante y no hay que olvidarlo. Ahora quiero que se enfoque en las abilities que usted posee y en las abilities que sus family members poseen. Probablemente no estén todas sus abilities o alguna ability en específico o alguna ability de su family member, pero por lo menos algo basic y algo que ellos pudieran hacer, ¿ok? Así que vamos a darles un minutito, son nada más para que identifiquen la suya, ¿ok? Puede ser más de una, cada persona puede tener muchas habilidades y también las de family members, ¿ok? Ya que eso lo vamos a estar utilizando dentro de poquito para la siguiente estructura. Así que espero que ya haya podido identificar algunas abilities que usted o sus family members poseen. ¿Okay? Así que vamos a ver cómo voy a utilizar esto en una oración, porque acá solo tengo phrases. ¿Okay? Solo tengo las abilities, pero no sé cómo utilizarlas en contexto. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver el uso de can en can't para abilities, ¿ok? Esa sería la estructura que vamos a utilizar, can or can't for abilities. Cabe destacar acá que la pronunciación es muy importante de esos dos, así que vamos a hacer primero, vamos a tratar de decir primero el afirmativo, ¿ok? Porque como pueden ver el otro, tiene una contraction igual a isn't y aren't, ¿ok? Que tiene la N apóstrofo T. Can, ¿ok? Así se pronuncia, can, con E. Aunque está con A, se dice can, con E. Porque si lo dice con A, está diciendo lata, ¿ok? Una lata de soda, a can of soda, ¿ok? Can of soda. En ese caso, la pronunciación es can, ¿ok? Can. Así con la letra E, can. Es nada más la pronunciación. Ya la escritura se escribe con A, pero se dice quién. Y por el lado contrario, cuando tenemos el negativo, tenemos que hacer esa E un poco más larga, ¿ok? Tenemos que decir o tenemos que pronunciar la letra E un poco largo y luego añadirle la letra T, ¿ok? Porque de lo contrario, si no hacemos énfasis en ese sonido largo y en la T, va a sonar como que es afirmativo. Okay. Y eso es lo que queremos evitar en ese tipo de pronunciation. Can y can't. Okay. Can, can't. Okay. Ahí vemos la diferencia entre el sonido corto, un sonido que tiene que ser más o menos rápido, y el otro que tiene que ser un poquito más largo. Can, can't. Okay. Y siempre tratar de esforzarse en pronunciar la letra T al final, ya que eso nos va a ayudar a hacer la diferencia entre can y can't. Okay. Así que vamos a empezar con lo más fácil. Vamos a ver el affirmative. ¿Cómo hago a subject? Sorry. ¿Cómo hago una sentence utilizando can't? In this case, I need a subject. Okay. Any subject. He, she, it, you, we, they, I. Y luego tengo can. Okay. Can. And then I need an activity or an ability. Okay. Activity or ability. Vamos a poner aquí. Can I try? Sure. Tell me. I can drive. I can drive. Okay. Yeah. If you want to be more specific, si quieres ser más específico, I can drive a car. Uh-huh. A car, yeah. Porque motorcycle, hay gente, maybe. Ah, okay. Sí, porque hay gente que puede con truck, digamos, o a bus. Entonces, es bueno ser bastante específico. All right. Por ejemplo, acá tengo esto. I can play soccer. Okay. Estoy utilizando can. Y la activity or ability is play soccer. Okay. Así que por eso es importante identificar
nuestra ability y la de otras personas acá. Ahorita solo vamos a hacer la nuestra, ¿ok? Así que trate de identificar dos o tres abilities que usted tenga para que las utilicemos con esa estructura, ¿ok? Dos o tres abilities y ya le voy a hacer preguntas. Entonces, voy a escribir lo que me dijo Walter. I can drive a car. Okay. Entonces, eso sería la ability. Drive a car. Okay. Play soccer. Es cierto, cualquier persona puede jugar soccer, ¿verdad? Pero, digamos, ya un poco más profesional, ya es parte de una habilidad. Porque, por lo menos en mi caso, que tengo dos pies izquierdos, no puedo. Okay. I can't. Entonces, tiene que ser algo aprendido y que usted lo pueda manejar correctamente. Así que le voy a preguntar a unas personas por acá que me digan sus dos o tres abilities, ¿ok? De acuerdo a la lista que teníamos anteriormente. Vamos a ver. Let's see. Alejandro, can you tell me one or two, sorry, two or three abilities that you have? I can swimming. Uh-huh. I can run fast. Okay, perfect. Okay, déjame escribirlas. I can, me dijo swimming. Ya vamos a ver un detallito por ahí. Nada más quiero escribirlas. And I can run fast. Okay, perfect. Acá, a la hora de hacer una oración con esa estructura, tenemos que fijarnos que después de can, que sería puedo, okay, de habilidad, can, estamos utilizando los verbos de manera normal, ¿ok? Estamos utilizando los verbos de manera normal. Entonces, ya swimming ya está conjugado. Entonces, ahí tendría que ponerlo de manera normal, the present, ¿ok? Que sería I can swim, ¿ok? Que sería la manera más, más correcta de decir, ¿ok? Porque ha sido I can swimming es incorrecto, ¿ok? But yeah, thank you Alejandro. Let's see. Now, Osmaro, can you tell me two or three abilities that you have? I can programming. Software programming. I can software programming. I can run low, slow. But that's not an ability. Yeah. I can manager team. Pero tratemos de pensar en el verbo. Yeah. En ability. I can repair a computer. Ah, okay, perfect. I can repair a computer. Okay, excellent. Thank you. Now, the same thing. Acá tenemos repair. Eso sería el verbo principal. O también podemos decir fix a computer. También se puede. Okay. Fix a computer. Ahora, tengo un problema con... Could be better computers. Repair computers. Ah, okay. Repair computers. Okay. Uh-huh. Yeah, that's fine. Uh-huh. Pero tengo un problema con la anterior, que dice I can software programming. Acá no veo ningún verbo. Y si algún caso... sería programming, pero como está en ING, tengo que cambiarlo. Design software. Ahí podría ser mejor, I can program a software, or I can program software. Después de can, siempre tiene que ir un verbo. Siempre tiene que ir un verbo. En el caso de software, no es un verbo, sino que es un noun. Entonces, no puede ir ese verbo. Okay, así que vamos a pensar siempre en el verbo de manera normal, okay, sin agregar ing, ni s, ni nada por el estilo, sino que siempre de manera normal. Y recordemos que that pronunciation is can, okay, con la letra E, can. Porque si me dicen can, es una lata, okay, así que no es una lata, es una habilidad. Entonces, I can, con la letra E. Así que vamos a ver. Now I'm going to ask Claudia Ramos, can you tell me two or three abilities that you have? Claudia Ramos. Yeah. I can teach math. Ah, perfect. I can teach math.
Another one? I can cook chicken. Okay, perfect. Mm-hmm. I can cook chicken. I can write a book. And I can write a book. Excellent. Okay, vamos a quedarnos con esas dos. Thank you so much, Claudia. I can teach math and I can cook chicken. Okay, así que está perfecto. Estamos utilizando los verbos de manera normal. Okay, so that's perfect. Okay, igual, cook chicken no es para cualquier persona porque no todos pueden cocinar como se debe, ¿verdad? Así bien bonito y bien delicioso todo. That's not for everybody, okay? Like me, que se me quema el agua. Entonces, let's see, I'm going to ask. Mariela Amaya, can you tell me two or three abilities that you have? I can play basketball. Para decir digitadora. Ah, okay. ¿Cuál sería el verbo principal ahí? El verbo, pensemos, porque digitadora es como la profession. Entonces, ¿cómo sería el verbo ahí? Piénsalo en español. Ay, no sé, teacher. ¿Cómo sería la manera normal de digitadora? Como el verbo base, digamos. Vamos a ver si algún compañero nos puede ayudar. Igualmente se ocupa type. I can type. Excellent, ok, que sería digitar, ok, digitar sería la manera, la manera del verbo, entonces digitar en inglés se dice type, I can type, y qué tal lo hace, fast? I recommend, or, I can or, type, I recommend. ¿O cómo sería ahí, Mariela? ¿O solamente I can type? I can type. Ah, ok, perfecto, Incluso hay personas que lo hacen bastante rápido, entonces también puede ser I can type fast, ok. Fast. And I can play basketball. And you can play basketball. Excellent. Thank you, Mariela. Okay. Thank you so much. Now, Diego Bernal, can you tell me two or three abilities that you have, please? I can play the guitar. And I can fix my car. Okay, perfect. You can play the guitar and you can fix your car. Nice. Let's see, Flor Rodriguez, can you tell me two or three abilities that you have, please? I can bake a cake and I can go cycling. Okay, perfect. I can bake a cake and I can go cycling. Excellent. Okay, excellent. And the last one. Let's see, I'm going to ask. Una consulta, hola. Dígame. Hello, dígame. Si yo quiero poner algo así como más, si yo quisiera poner algo así como más típico, por ejemplo, que yo puedo preparar pupusas, ¿cómo tiene que ser? I can prepare. I can prepare pupusas. Porque no puede ser. Ocupo el verbo preparar. Así es, prepare. Teacher, prepare. Podría ser make también. Eso iba a decir, también puede ser con make. I can make pupusas. Yes, thank you. I can make pupusas, yes. I can prepare pupusas. Okay, yeah. En el caso de bake, sí es específicamente solo para pasteles y repostería. O pan, digamos. Entonces eso sí puede ser nada más hornear, que sería bake. Que sería hornear. Así es. Exacto. ¿Y hay forma, teacher, de generalizar, digamos, comida típica, como dijo la compañera? Creo que lo más recomendable sería decir prepare. Prepare. O sea, así como se le llama comida rápida, fast food, no hay manera de llamar comida típica en inglés. Sí se puede decir typical food. Typical food. Typical food. Así es. All right. Entonces, that's nice. Thank you for the questions, okay? Nice. Entonces, eso es muy importante que lo recordemos, okay? Siempre después de can, voy a utilizar nada más un verbo no conjugado, ni agregándole ing ni nada, okay? Simplemente así. I can play, I can teach, I can cook, I can prepare, I can run, I can swim, okay? Y recordemos que la pronunciation is can, okay? Porque si digo can, estoy diciendo una lata, okay?
Y eso nada más lo puedo utilizar para a can of soda, una lata de gaseosa, a can of beans, una lata de frijoles, ok, or whatever, ok. Pero en ese caso la pronunciation is can, así con la letra E, ok. Así que aquí lo tengo acá arriba, tengo can. Y para hacerlo negativo, que ya lo vamos a ver dentro de un momento, es can't, un poquito más largo y con, haciendo énfasis en la letra T. Pero ahora, en este caso, I am only using I, right? Solamente estoy utilizando I. ¿Cómo va a ser con otra persona? Por ejemplo, con he, she, and it. Que yo sé que in the simple present yo le agrego S, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo he plays soccer. She repairs my car. Or she teaches math, okay? Ahora, in this structure, aquí podemos ver la manera incorrecta de hacerlo. Uh-huh. Acá vemos la manera incorrecta de hacerlo, okay? Yo sé que en the simple present tengo que agregarle ese al verbo, por ejemplo, he sings. Pero en este caso, ¿quién me está ayudando a que yo no me, aunque yo no me complique en cambiar ningún verbo, ¿ok? Así que la manera correcta de esto sería he can sing, que de hecho lo voy a poner acá abajo para que vean, porque se me olvidó ponerlo. He can sing, ¿ok? Si vemos en los casos erróneos, le estoy poniendo la S a sings, pero en ese caso no es posible porque estoy utilizando can. Okay, ya la palabra can me ayuda a que yo me evite en estar pensando que tengo que ponerle S o ES. Entonces, eso me evita eso. Okay. De igual manera, no le puedo agregar S a can. Okay. Eso es imposible. Entonces, teacher, cuando se utilice can, no habría que modificar el verbo. Así es, no habría que modificar ningún verbo. Uh-huh. Okay. Digamos que Ken en ese caso es nuestro auxiliar, aunque no es un auxiliar, ¿ok? Digamos que Ken es nuestro auxiliar, entonces nos evita que nosotros cambiemos todo esto. Es como cuando usamos doesn't, ¿ok? Que no cambiamos el verbo en el presente, ¿ok? Por ejemplo, she doesn't run or she doesn't play, ¿ok? En ese caso, ese Ken en afirmativo funciona de la misma manera, ¿ok? Así que acá tengo otros ejemplos. She can cook. Okay. Si se fijan, el verbo está de manera normal. No tengo que hacer ningún cambio ni agregar nada. Así como no agrego ing en el anterior, acá no tengo que cambiar el verbo para nada. Okay. Y lo mismo va a pasar con todos los demás subjects. You can play soccer. They can dance. We can speak English. Okay. Si se fijan, a ninguno le he cambiado verbo, ni he cambiado ni agregado nada, ¿ok? Porque can es una estructura muy, muy básica y me ayuda a que yo deje todo de manera así, ¿ok? Ahora, ¿hay algún momento en el que yo puedo utilizar can's así como está ahí? No, ¿ok? Eso nunca va a cambiar, a no ser que sean latas en plural, ahí sí, ¿ok? Por ejemplo, I have cans of soda in my fridge. Okay? Tengo latas de gaseosa en mi refrigeradora. Ahí sí. Okay? Pero como verbo, nunca. Okay? Así como en ese caso, como verbo, never. Okay? Nunca voy a poner eso. All right? Entonces, nada más quiero que me diga una oración utilizando un family member. Okay? Y cualquier habilidad que ese family member tenga. Acordémonos, no voy a cambiar ninguno de los dos verbos. Okay? Only one, okay? Only one ability. Let's see, Herbert, can you tell me one ability that one family member has or can do? My father can fix the car. Okay, excellent. My father can fix the car. Thank you so much, Herbert. Jenny, tell me one example, please. My husband can play soccer. Okay, perfect. My husband can play soccer. Excellent. Thank you so much. Nancy, can you tell me one example, please? My mother can bake a cake. Excellent. My mother can bake a cake. Thank you. Let's see. Erica Rivera, can you tell me one example, please? My
My cousin play guitar. My cousin can play guitar. Excellent. My cousin can play guitar. Nice. Let's see, Flor Rodriguez, can you tell me one example, please? My sister can cook. Okay, perfect. My sister can cook. Okay. Entonces, ahí vemos cómo utilizo can for affirmative. Entonces, que quede muy claro que en este caso no voy a agregar simple present rules. Okay. Aunque la estructura en realidad es en simple present, pero como can está ahí, no tengo que cambiar ningún verbo. Okay. Más adelante van a ir aprendiendo poco a poco. Como hay otras palabras que se parecen a can, que me evita que yo haga cualquier cambio con los verbos, ¿ok? Y que se me olvide la regla del simple present, ¿ok? Así que ahí tenemos eso, esa parte. Ahora quiero que nuevamente veamos la lista de abilities que tenemos y identifiquemos las que no podemos hacer, ¿ok? Porque ya hablamos de las que podemos hacer. Pero tratemos de identificar dos o tres que no pueda hacer definitivamente, ¿ok? Que no pueda hacer. Así que ya les voy a preguntar. Primero vamos a ver la estructura, pero quiero que tenga ya en su mente esas dos o tres actividades que no puede hacer para nada, ¿ok? Ya sean musicales, atléticas, de otra o mecánicas, ¿ok? Así que espero que ya haya seleccionado dos o tres habilidades que usted no puede hacer para nada, ¿ok? Así que vamos a ver. Entonces, ya vimos cómo utilizar can, que era el primer idioma que vimos. Ahora vamos a utilizar can't, ¿ok? Trate de decirlo ahí en su casa. Can't. Can't. ¿Ok? Un poquito largo y enfatizar la letra T al final. Porque si no, se puede confundir como si fuese afirmativo. ¿Ok? Can't. Can't. Así que vamos a ver. Vamos a ver ahora the negative word. Acá tenemos la affirmative structure, teníamos subject, can, inability, or activity. Ahora vamos a ver cómo es de manera negativa. Acá voy a agregar ability porque puedo complementarlo con una activity or an ability. Now I'm going to use one more time subject. I'm going to use can't. O también hay otra que se puede utilizar que sería cannot. ¿Ok? Que es como can y not, pero juntos, ¿ok? Casi siempre, bueno, de hecho siempre se escribe junto, ¿ok? Ahora, si usted lo escribe separado, can not, no se puede, ¿ok? Es incorrecto. Esta palabra en específico, cannot, siempre tiene que ir junto, ¿ok? Siempre tiene que ir junto. O va can't o cannot, una de dos, ¿ok? Así que, y luego pongo una ability. Por ejemplo, in my case, I can't play soccer, ¿ok? O también podría decir, I cannot play soccer. ¿Okay? I cannot play soccer. Acá tengo otra. I cannot, así sería la pronunciación, cannot. ¿Okay? Cannot use a computer. ¿Okay? I can't o I cannot use a computer. Y de igual manera como en el anterior, en el affirmative, si se fija, los verbos son de manera simple. ¿Okay? No le puedo poner ing, ni s, ni nada. ¿Okay? Así que tratemos de utilizar los verbos de manera simple. Vamos a ver. Tell me two or three abilities that you don't have. Okay? That you can't do. Vamos a ver. Eliezer. Tell me two or three abilities that you don't have. Okay. I cannot tell good jokes. Okay. I cannot tell good jokes. Okay, another one. I cannot go canoeing. Ah, okay. I cannot go canoeing. Uh-huh. Canoeing. Okay, perfect. Only that? Okay, thank you. Okay, thank you. Thank you. Now let's see. I'm gonna ask Walter, tell me, Walter. Well, in my case, I can't speak French. Ah, okay. And also, yeah, I can't speak French, and also, I can't
surf. Okay. I can't surf. Okay. But however, I can play basketball really well. Okay. And can you swim? Yeah, really well. Okay. So if you can swim, you can surf probably in the future. Maybe. You just need to learn. I don't know. I would like. Okay. Excellent. I would like it. Yeah. Thank you, Walter. All right. Now let's see. Osmaro, can you tell me two or three examples, please? I can fix a car. Okay, I can't fix a car. Uh-huh. I can play saxophone. I can't play the saxophone. Play the saxophone. It's beautiful. All right. Thank you, Osmaro. Okay. Oh, you have another one. Tell me. Yeah. I can't design a web page. Ah, okay. I can't design a web page. Excellent. And yeah, I'm not going to write that. Solo para que vean todos la estructura que estamos utilizando. Thank you. Now I'm going to have Jenny. Can you tell me two or three examples of things that you can't do? I can sing. Uh-huh. I can design a web page. Uh-huh. And I can fix a motorcycle. Okay, perfect. Okay, nice. Ahí nada más hay que asegurarnos siempre de que estamos utilizando el can't, de enfatizar bien la T. Okay, y porque si no se confunde. Uh-huh. Se confunde como si fuese affirmative. All right. Thank you, Jenny. Now, let me see. Let's see. Mariela, can you tell me two or three examples, please? I can't play American football. Mm-hmm. I can't go ice hockey. Mm-hmm. And I can design a web page. Okay. Mm-hmm. Perfect. Thank you, Mariela. Okay. Thank you so much. All right, guys. Entonces, así es como nosotros realizamos oraciones utilizando can't. Okay. Can't. Ahora, lo mismo va a pasar con los otros subjects. Okay. Aquí tenemos, por ejemplo, you can't paint pictures, she can't swim, he can't bake cookies, okay? O incluso puede decir cannot. Recordémonos que también puedo utilizar cannot. He cannot bake cookies, she cannot swim, okay? Now, I want you to think, what activities do you think I can't do? Okay, what activities do you think I can't do? Para eso van a utilizar teacher, you can't, y me dice la ability. Okay, yo le voy a decir si es cierto o no. Uh-huh. Vamos a ver, I'm going to ask. Okay, tell me, I think you want to participate. Uh-huh. Tell me, Nancy. You can play the violin. Yeah, I can't. Uh-huh. Yeah, that's true. Uh-huh. Yeah, uh-huh. Thank you. Let's see someone else. I'm gonna ask Andres Cepeda. Can you tell me one sentence? She can drive a motorcycle. Yeah, but in this case, the teacher. Uh-huh. Oh, okay. Uh-huh. She can. Perdón. Quiero ver. Sería para usted, ¿verdad? Uh-huh. You can't. You can play basketball. Actually, I can. Yes. I can play basketball. Teacher. Tell me, Walter. Sorry, teacher. No problem. Hey, I think that you can't swim in the sea. I can't swim in the sea, but I can swim in a swimming pool. Mm-hmm. Yeah. Okay. Yeah, nice. That's okay. Teacher, una consulta. Y para preguntar sería primero igual. Ya vamos a ver la pregunta. Ajá. Yeah. Ajá. Ya vamos
Yeah, no problem. Uh-huh. All right, vamos a ver, Santos. What do you think the teacher can to do? You can fix a car. Ah, no, I can't. I can't fix a car. That's true. Okay, perfect. And the last one, let's see. Claudia, what do you think I can't do? Claudia? If not, let's see, Diego. What do you think I can't do, Diego? Diego, no? If not, let's see, Erika. Hola, me escucha. Okay, now yes. Yes, Diego. Uh-huh. Okay, you can model. That's true. I can't tomorrow, okay? I can't tomorrow, okay? Thank you. All right. Now, okay, en este caso nada más me estaban diciendo oraciones, right? They're like, teacher, usted no puede hacer eso. And I was like, yeah, it's true, okay? Ahora vamos a ver la manera correcta de preguntar, okay? Ahorita solo estaba afirmando o negando las oraciones. Pero también there is a way to make a question, okay? Que en este caso sería utilizando quién al principio. Así como tenemos do and does at the beginning, podemos tener quién al principio, ya que es nuestro auxiliar, ¿ok? Es nuestro auxiliar. Entonces, podemos utilizar quién at the beginning. So, vamos a ver alguna pregunta. Can you play soccer? ¿Sí? Can you play soccer? Ahora, para responder, recordémonos que para the simple present, cuando la pregunta era con do, respondía con do. ¿Ok? Like, yes, I do. O si la pregunta era con does y con she, respondía yes she does or no she doesn't. En ese caso, como la pregunta es con quién, tengo que utilizar quién para responder. Entonces, la afirmativa sería yes I can. Okay. Acordémonos que en ese caso, como es una conversation, can you play soccer? Ah, yes I can. Okay. Yes I can. ¿Y cuál es el negativo de quién? Vamos a ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuál es el negativo de quién? No, I can't. Ajá. No, I can't. Ok, perfect. Entonces, estoy utilizando can, pero de manera negativa. Can't. Ok. No, I can't. Una vez más, es por eso es importante hacer énfasis en el negativo. Ok, porque imagínense si yo dijera no, I can, es como que estoy diciendo que no, pero es porque sí. Dígame, Andrés. Y si dijera I can't, no funciona así. Sí podría decir I can't, pero quizás es un poco más formal decir no, I can't. Uh-huh. Digamos que okay. I can't, se entiende, ¿verdad? Se entiende, pero digamos que gramaticalmente no está correcto. Uh-huh. Ya que esa es la manera correcta de responder a una respuesta corta. Uh-huh. Gracias. Yeah, no problem. Ahora lo mismo pasaría con otra persona, ¿ok? Por ejemplo, your brother, your sister, your mother, ¿ok? Can your brother, can your sister, or can she, can he, or can they, okay? De igual manera, tengo que poner atención al sujeto, porque así voy a responder de igual. Yes, she can, or no, she can't. Acordémonos que en ese caso no voy a cambiar ningún verbo, ni al auxiliar, ni el verbo principal, okay? Así que está bastante fácil para que podamos hacer las questions. All right. Vamos a ver, voy a hacer un par de preguntas acá. Puede ser de un family member o de usted, ¿ok? Vamos a ver, I'm gonna ask Herbert. Let's see, Herbert. Can you swim? Yes, I can. Okay, perfect. Okay, Herbert, now you make a question to someone else, alguien de acá. Hágale usted la pregunta a alguien de acá. Puede ser de utilizando can you o un family member. Okay, a Eliezer. Okay, Eliezer. ¿Cuál sería la pregunta para Eliezer? Okay. Can you surf? No, I can't. Okay. I can't surf. Okay, perfect. Now, Eliezer, usted le hace la pregunta a alguien más, a quien usted quiera. Alejandro Sea. ¿Ah? What is the question? Can you
can you play? No, I can't. Okay, perfect, Alejandro. Now you make the question to someone else, Alejandro. Okay. Claudia Ramos. Can you dance? No, I can't. Okay, perfect. Now, Claudia, you ask someone else. Flor Rodriguez. Can you play volleyball? No, I can't. No, I can't. Okay, Flor, you may ask someone else. Osmar. Can you cook? Osmar, can you cook? Can you carry? Can you cook? Can you cook? No, I can't. Okay. Okay, Osmar, the last one. Eliasa. Can you play the saxophone? Yes, I can. Okay. Very good. Excellent. Excellent. Okay. Nice. Entonces, es ahí donde tenemos el uso de quien. Okay. Como mencioné anteriormente, acá no tenemos que cambiar ningún verbo. Únicamente saber cómo utilizar the affirmative y las diferentes opciones que tenemos para negative. Okay. Entonces, si hay alguna pregunta. No? Teacher. All right, perfect. I think this was very easy, okay? Esto es bastante fácil, nada más hay que trabajar un poquito en la pronunciation. All right, now vamos a ver qué es lo que nos hace falta en la plataforma. De acuerdo a ese tema, permítanme. Ahí está. De acuerdo a ese tema, vamos a trabajar en la 5.9, por si usted aún no ha trabajado en ello. Acá tenemos que escribir únicamente quién o can't. Okay, hay que tener un poco de cuidado con el apóstrofe aquí. Ya que eso nos puede generar un poquito de problemas. Nada más tenemos que ver la imagen y ver si de verdad la persona puede o no puede hacer eso. Okay. Por ejemplo, number two. Pongo si ella puede o no puede actuar. Okay, porque vemos que sí, entonces pongo can't. En el caso de la número 3, vemos que la chica está intentando cantar, pero el chico no lo está disfrutando mucho. Entonces, ahí sería can't. ¿Okay? Entonces, así tenemos que hacer con las demás oraciones. Únicamente poner can o can't. ¿Okay? Now, luego tenemos la sección 5.14. Acá es nada más de identificar información de un artículo, ¿ok? Bueno, de hecho, de varios artículos. Dice, lea cada artículo y responda las tres interrogantes a cada uno de ellos. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Acá están describiendo New York, bueno, la ciudad de New York, más o menos. Están diciendo que es el lugar New York City. ¿Cuánto es la distancia? Winning times, ¿ok? Luego tenemos Race Across America. Igual tenemos que, de acuerdo a la historia o de acuerdo al artículo, de qué lugar está hablando. Okay. ¿Cuál es la distancia a recorrer? Ahí de acuerdo a lo que está ahí. Y de igual manera, Winning Times, ahí lo selecciono. Okay. Entonces ahí tenemos, quiero ver, creo que son cuatro artículos. Y usted nada más tiene que identificar la información. Okay. Así que esa sería la 5.14, está bastante fácil. Y luego tenemos el examen. Vamos a ver parte por parte, por si usted aún no lo ha realizado, o si tal vez tiene alguna duda en alguna de las partes, ahorita lo podemos solventar. Creo que ese examen en particular, creo que mezcla cuestiones que vimos en ese módulo y cuestiones que creo que vieron en el módulo pasado. Así que habría que poner un poquito de atención, pero creo que lo un poquito más pesado son las WH questions. Sin embargo, las practicamos mucho, entonces creo que no habría mucho problema con ello.
Por ejemplo, acá tiene listen to the conversation and select the correct answer. Ahí tiene que escuchar el audio. Si usted por casualidad no puede escuchar el audio, me dice. Y yo le mando el audio por WhatsApp. Ok, yo tengo algunos de los audios ahí por WhatsApp. Por si casualidad usted no los puede escuchar. Ok, así que ahí va a responder. Por ejemplo, where's Justin from? Ahí selecciona usted dependiendo del audio, de dónde es ella. What is Mike like? Ahí usted selecciona la respuesta correcta para las cuatro preguntas. Ok. Luego en la segunda, en la parte B, tenemos las respuestas y tenemos que escribir la pregunta correcta. ¿Ok? Teacher, dígame. Ahí tuve problemas yo. Okay, en el número 4. En el número 4. Ok. Bueno, por lo que veo, dice no, my first language is Spanish. Entonces, no es una... Como que le esté preguntando... Ajá. ¿Cuál es tu si el español es tu primer idioma, verdad? Ya, entonces tendría que ser una yes no question. Ajá. Tendría que ser una yes no question. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Is your first language Spanish? Okay. Así tendría que ser la pregunta. Is your first language Spanish? No, my first language is Spanish. No. It's Portuguese. Okay. Vamos a ver. Okay. Is your first language Spanish? Ahí está. Uh-huh. Ah, okay. Entonces, creo que por veces, aunque nosotros tengamos bien la respuesta, ya me pasó con un par de ustedes, es que cuando estamos escribiendo, por veces damos un espacio de más. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. No es que usted no sepa la respuesta, sino que son mañitas que tiene la plataforma de que si tiene doble espacio, por ejemplo, o le pone un espacio al final después del signo de pregunta o después del punto. Sí, ahí no funciona. Ajá, ahí se los tira como mala por mesa. Entonces, Sí, porque esa era la única, porque ya lo hice, es la única donde me salió mala y no hallaba, no le hallaba qué era. Okay, no problem. Gracias. Yeah, no problem. Igual varios tuvieron problemas en la primera, porque viendo la conversación como viene, la pregunta es, are your parents in Peru? No, they are not in Peru, they are in Canada. Okay. Sin embargo, nosotros como que queríamos seguir la conversación y varios estaban haciendo la pregunta con my parents. Okay. Por ejemplo, are your parents? Y hacían la pregunta. Pero si se fijan, cada una de esas es una conversación diferente. Entonces, en ese caso, tendríamos que utilizar they, porque la respuesta es con they. Entonces, la pregunta tendría que ser con they. Algunos me estuvieron mandando ahí por WhatsApp ayuda para eso y me estaban utilizando parents, ¿ok? Porque miraban que en anterior era parents. Entonces, no, en ese caso tendría que ser con they, ¿ok? Por si usted llega a esta parte y tiene esa dificultad, asegúrese que está utilizando o haciendo las preguntas en base a las respuestas que ve acá. Okay. Igual hay que tener un poco de cuidado de identificar si es una yes no question o si es una information question. Okay. Bueno, prácticamente las que dicen o no o yes al principio, ahí sí usted automáticamente ya sabe que es una yes no question. Okay. Pero igual. ¿Cuál sería la correcta en la primera, teacher? Vamos a ver, entonces ahí sería, no, they are not from England. Como es una yes no question y está utilizando they, para they voy a utilizar are. Entonces, are they from England? Are they from England? Ajá. Are they from England? Ok. Esa sería la pregunta. Ahí tengo varios que me estuvieron diciendo como are your parents from England? Ok. Porque miraban que en anterior decía your parents y acá decía they. Pero en este caso, como es una conversación diferente, ahí tendría que ser they de una sola vez, no parents. Ajá. Entonces, así es como tendría que ser la pregunta para este caso, ¿ok? Por si usted llega y tiene problemas con eso. All right, now in section C. Dice, choose the correct adjective to complete the sentence, ¿ok? Primero nos da una oración, bueno, dependiendo del caso, acá nos dice, Larry isn't serious, no es serio, él es, y elegimos el adjetivo contrario. Okay. Entonces ahí tenemos que acordarnos de cómo usamos los adjectives. Okay.
y así ir uno con uno, mejor dicho, uno por uno. Por ejemplo, my teacher isn't short, she is. Entonces elijo lo contrario a short. Ok. Entonces acá está bastante fácil, son únicamente 4 sentences. Luego tenemos en la sección D. Igual acá tenemos una, tenemos la pregunta y tenemos que seleccionar la respuesta correcta. ¿Ok? Entonces acá tenemos que ver varias cosas. Tenemos que ver tanto el sujeto como el tipo de pregunta que nos están haciendo. Si es yes, no question o si es information question. ¿Ok? Incluso creo que acá están utilizando bastante los possessive adjectives. ¿Ok? Así que tendría que acordarse un poquito de los possessive adjectives para poder completar esta opción. Luego, in the section E. Okay. Igual tenemos que seleccionar la opción correcta del present continuous. Okay. Are you wearing jeans? Y aquí tengo que elegir la respuesta correcta. Okay. Y siempre utilizando el present continuous. Aquí veo que están utilizando, por ejemplo, acá está utilizando el simple present. Y ahí no se puede. Porque como estamos utilizando el present continuous para la pregunta, tiene que ser lo mismo para la respuesta. Igual la primera opción no puede ser porque necesito también el verbo to be. Okay? I am wearing. Entonces sería la segunda. Okay? Y finalmente en la sección F. Tengo que elegir los tiempos así como se ven en los relojitos. ¿Okay? Por ejemplo, dice observe los relojes y seleccione las dos posibles respuestas correctas para las horas que se muestran. ¿Okay? Como dice la indicación, son dos posibles respuestas. Entonces, de acuerdo a esto, yo selecciono la que más se acopla. ¿Okay? La que más se acopla es. All right? Así que la mayoría son de opción múltiple, se puede tomar su tiempo. No caer en la desesperación, especialmente con la sección B. ¿Okay? Nada más de poner atención en unos cuantos detallitos. No es que usted no pueda, sino que la plataforma tiene sus mañitas correctas. ¿Okay? Al final recuerde que usted puede darle donde dice progreso para poder ver el porcentaje. Recuerde que un mínimo de 80% se requiere para poder inscribirse en el siguiente módulo. ¿Okay? Creo que de inglés corporativo los van a contactar individualmente para el proceso de reinscripción. Y si ya lo contactaron, pues qué bueno. Igual si aún no los han contactado, creo que lo van a estar haciendo durante los próximos días para poder iniciar las clases más o menos ahí por el 6 de julio. ¿Okay? Así que estén pendientes de sus correos electrónicos, ya que ellos se van a contactar con ustedes para saber el proceso. ¿Right? El 7 me han dicho que empiezan. Ah, por ahí, ajá, 6 o 7 de julio. Ajá, por ahí más o menos. Ajá. No sé si 6 de julio es el domingo. Creo que por eso me confundí ahorita. No. Bueno, es 6 de julio. Ajá. Bueno, igual, ellos saben, ¿verdad? Ellos son los que saben ahí. Ajá. Me han dicho que van a ser dos horas. Sí, depende. Hay personas que, no sé, no soy seguro, pero creo que hay personas que van a seguir con la modalidad intensiva, así como estamos ahorita, de una hora, y hay otras personas que van a seguir con de inglés para el trabajo. Entonces, de inglés para el trabajo sí son, son 2 horas continuas, porque es modalidad intensiva. Ajá, así nos dice, de lunes a viernes. Uh-huh, así es, de lunes a viernes. Pero igual, como les repito, cada uno, el caso puede ser diferente, ellos se van a estar contactando con ustedes, así que espera la información en su correo electrónico. All right. Así que, bueno, eso sería todo por mi parte. Thank you so much, everybody. Muchas gracias a todos por su participación. Estoy muy agradecido con todos ustedes y espero que nos volvamos a ver en el futuro. Okay? Have a good night. Teacher, hay una gracias, teacher. Los knowledge checks son los que hay que completar, ¿verdad? Sí, no, los knowledge checks son los que hay que completar. Así okay. Okay. Thank you, teacher. No importa si en las otras secciones no aparece el chequecito verde, porque a mí me ha parecido así en unas ocasiones, pero sí, no, los knowledge checks sí me aparecen con los chequecitos.
Sí, ahí lo que importa son los puntajes de los de los knowledge check. Okay, gracias. Okay, bye guys. Bye. Bye, teacher. Thanks. Bye. Bye.